No te escucho. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Encantada. Un gusto. Bienvenida. Aquí estamos en, en un lugar muy bello en Argentina, que es Córdoba. Quizás que tú conozcas. Sí, nací allí. ¿Naciste en Córdoba? Sí. Bueno, ¿en qué, en qué parte de Córdoba? En la ciudad, nací en la ciudad. ¿En la ciudad? Sí, y el, este año estuvimos con un grupo de, de argentinas haciendo un retiro en Capilla del Monte y Mira. una experiencia muy bonita, muy bonita. Bueno, de Capilla del Monte nosotros estamos 50 kilómetros, nada más. Ajá. ¿Estás en San Marcos, Sierras? San Marcos, Sierras. Sí, iba de pequeña con mis padres eh, por allí. Toda esa zona a mi papá le gustaba mucho. Y, eh. bueno, es un recuerdo muy lindo. Bueno, cuéntame de ti, Néstor, ¿por qué no te presentas un poco a la gente cuando que no te conozca, que mire este vídeo un poco para saber quién eres? Oh, es tan difícil. <laughs> Vaya pregunta, ¿no? Definirse. <laughs> Qué pregunta tan difícil, porque simplemente soy un, un labrador, un, estoy al servicio de lo que Dios me ha encomendado desde siempre. Y para mí eh, estar al servicio es, es vivir. Tú sabes que cuando eh, una persona como yo no tiene escuela de ningún tipo, eh, nunca leyó un libro, yo jamás leí un libro, he leído un libro en mi vida. Uh, sé lo que es internet, pero aunque te parezca mentira, este aparato que tengo en mi mano, Mari, me lo programa, lo ordena, porque yo no, no tengo manera de de poder tener acceso. Y si quisiera ver una película, eh, tampoco es como que no se me permite. Pero fue toda mi vida fue así, no. Es una cosa que bueno, entonces es, es muy difícil poder explicar a las personas eh, quién soy. No soy nada. Soy un instrumento nada más al servicio de la humanidad que, que da todo por todo, para todo. Y, y bueno, traigo palabras de amor, palabras de sanación, de luz, de vida, de esperanza, de prosperidad. Eh, y no son palabras. Una cosa es que tú eh, quieras enseñar a una persona a un ser, cómo armonizar su cuerpo, cómo sanar su cuerpo. Y otra cosa es haber estado atendiendo 36 años, como yo he atendido a enfermos oncológicos terminales. Entonces, ah, sin ser médico, eh, naturalmente tuve que pagar el precio de esa clandestinidad eh, y demás, pero... Fue parte de mi camino, de mi preparación, de mi, de mi instrucción. Así que uh, me, me gustan mucho las preguntas y si son difíciles, más. Bueno, de acuerdo. Uh, a mí me gustaría Mar... preguntarte: eh, ¿Cómo la conociste a Mari? <laughs> Eso es muy intenso conocer. Pero, pero es un matrimonio en segundas nupcias eh, o es, tu, es la madre de tus hijos. ¿Quién es Mari? Porque hablas, la nombras varias veces en otras entrevistas. Mari es un ángel de luz en la tierra, que todavía no sé si es un ángel o es un humano. De acuerdo. Cuando estaba pasando en el valle de la sombra y de la muerte, eh, Llevaba casi tres años en prisión por querer eh, sanar a las personas, por sanar, no por querer, por sanar a las personas. Eh, entonces, en un determinado momento llego a un espacio similar a la Tierra, eh, está en órbita bajo la energía del Sol. Y no visible a los ojos humanos, y en el lugar donde las almas que dejan el cuerpo en la tierra, cuando pasan de la muerte a la vida, no de la vida a la muerte, cuando pasan de la muerte a la vida, llego a ese lugar similar a la tierra, el planeta, yo vestido con ropas comunes, y estoy allí y veo una multitud de de Millones y millones de almas que están danzando, los aires caminan en los aires, llevan todos vestiduras blancas. Y, y entre la multitud sale a recibirme mi mami, mi madre, que hace 12 años eh, se, se fue. Estiendo eh, eh, mis brazos, mamita, papito, que siempre me decía ella papito a mí, papito, el, el abrazo. Sentí su, el calor de su cuerpo. Tan hermosa estaba, está, tan hermosa. Comenzamos a charlar. Están en un estado total de conciencia. Cuando dejas el cuerpo y pasas de la muerte a la vida, estás en un lugar donde estás esperando la reencarnación. En ese bello lugar, yo estaba. Muy, muy mal, estaba mi cuerpo, llevaba 36 días sin comer, solo con agua, eh, había sufrido la muerte de mi nieta, había sufrido el divorcio, había sufrido la tortura, la locura humana. Eh, y eh, entre la multitud, yo podía quedarme con ella y seguir recorriendo el lugar, encontré a mi padre por, ahí, por allí, estaba con sus dos piernas, el de aquí, de la tierra, se fue con una sola. Encontré a, a, a cientos de almas que acompañé para que pasen de la muerte a la vida. Una cosa es tratar a un enfermo oncológico, uh, hacer lo posible para sacarlo adelante, y llevando a cabo una desintoxicación, armonizándose poniendo uh, eh, alcanzando la sanación mediante una, una sustancia inyectable que desarrollé en los años 70 en el Amazonas. Y otra cosa es acompañar a un enfermo terminal para que pase de la muerte a la vida sin dolor. Ese es el placer más grande que encuentro yo en mi vida, por la cual eh, sigo luchando para que un día me puedan escuchar porque hay medicinas naturales que pueden llevar a cabo ese milagro, porque eso se llama milagro y eran tanta la cantidad de almas porque yo atendía 10.000 pacientes por año 30, 35 por día imagínate me abrazaban, ya me recordaba por la mayoría de ellos una cosa tan hermosa vivida al séptimo día la multitud se produce como un ohm así en los aires Uh, se abre una un estela de, de seres que dejan un pasillo largo abierto desde muy lejos y veo que viene alguien caminando con, con, un, con, con una fuerza, con una energía eh, que me superaba y, y de lejos lo pude reconocer y le digo, oh, padre, 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 padre. Y viene caminando a, hacia mí. Yo, yo estaba parado. Y se acerca a una distancia de un metro mío. Y, y yo me quiero inclinar delante de él. Y me levanta otra vez de pie delante de él, frente a frente. Si fuese un buen dibujante, lo dibujaría. Si fuese un buen dibujante, podría llegar a, a mostrar. Esa, ese esplendor no es belleza humana, es un resplandor que sale de su ser, que lo hace hermosamente bello, pero no por la, la, la textura, por lo que fuese, sino es algo diferente a lo que los humanos en la tierra se han creado, esa imagen. Y. Padre, padre, yo me quiero inclinar de vuelta, me levanta y de vuelta, y frente a frente, de pie, ante él, ante su presencia, me empiezo a achicar, me empiezo a achicar, a achicar, 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 de pie, achicar, hasta que llegué a ser una hormiguita de pie delante de, de él. Y yo solo miraba el resplandor de sus manos, de su ser que emanaba esa energía que salía de su ser. Todos en derredor de él estábamos allí. Y me dice en ese momento de, de terror de mi vida, con 36 días sin comida, eh, con toda la tragedia vivida, con toda la locura vivida, me dice, hijo, pídeme lo que quieras. Eh, me repita de vuelta, pídeme lo que quieras, hijo. ¿Qué le hubieses pedido tú? Estando en mi lugar. ¿La libertad? Me acordé de Mandela, recordé a Gandhi, recordé al presidente Mujica de Uruguay, para mí un ser. Que debemos tomar ejemplo de él de muchas cosas. Me recordé también por Jesús, por tantos. Y pídeme lo que quieras, hijo, me dice de vuelta por tercera vez. Y lo trato de mirar fijamente y, y le digo: Un amor. Sorprendido me dice: Un amor, hijo, un amor, padre. Un amor. En mi celda tengo escrito en las paredes el nombre de cinco profetas que tú quieres que yo baje a la tierra. Para eso necesito un amor, padre. Ah, un amor, hijo. Un amor. ¿Y qué más quieres? No quiero más nada. Pídeme qué más quiere. Me insistió como dos o tres veces y le digo ¿y una motorhome, una motorhome. Ahí lo de, es como que si lo hubiese desubicado. Sí una motorhome tipo minibús full full cero kilómetros. Eh, cuando salgo a dar charlas en los pueblos, en las ciudades, eh, viajo muchos kilómetros, me canso mucho, no tengo dónde ir al baño, dónde comer, dónde recostar mi cabeza. Eh, que sea cero kilómetros, padre, le dije. ¿Y qué más quieres? No quiero más nada. Y me dijo: se te será dado en abundancia más de, lo, más de lo que tú te imaginas. Al otro día, un fiscal nuevo toma mi caso y viene a verme a la prisión y yo tomo en máxima seguridad y me sacan encadenado. Y, se presenta y me dice, ¿qué hace usted aquí? No sé, le digo, hace tres años que me tienen, yo no tengo denuncias de, de nadie, pero estoy aquí hace tres años. ¿Qué, ¿Qué hace usted aquí? ¿Quién es usted? me dice. Un servidor, le digo solamente. Y me da, no me soltaba mi mano eh, fuertemente, me, me saludaba y... Y sin soltarme la mano me dice, en las próximas horas usted tendrá novedades. Y fue así que a la madrugada me sacan y me dan la libertad. Una semana después voy yendo a Capilla del Monte con mis hijos eh, más grandes. Y en el camino bajaba del pajarillo una muchacha joven eh, con dos amigos que lo habían bajado del de, de pajarillo, es muy alto, muy, muchos kilómetros son, y ella había quedado a hacer un, una meditación un par de días allí en esa zona y bajaba para ir a su casa y, y cuando baja esta gente en la rima, la ruta, y, y yo reconozco a esta gente que la había traído para despedirme, pego la vuelta con el auto en la, y para saludarles y cuando la vi... Allí nos abrazamos y es hasta el día de hoy que no podemos estar un instante sin el uno con el otro, el otro con, el, con, el, con cada uno de nosotros y llenos de amor. Ya llevamos cuatro eh, profetas eh, reencarnados: está Jacob, que es Jaco, de seis años, está Aarón, eh, eh, de cuatro, eh, Elías. Eh, que nació en medio del fuego, eh, profeta Elías, eh, que tenía que haber nacido juntamente en un parto múltiple con Enoch. Van a trabajar juntos, eh, que tiene dos años. Eh, y ahora tenemos a eh, Catalina, que fue mi madre en el tiempo de eh, la etapa de Moisés. Es la reencarnación de la princesa Timetis. Ella viene para calmar la ira de los hombres en la tierra. Mira, desde el mes de vida, ahora tiene diez meses, camina, anda por todos lados. Eh, eh, desde el mes de vida, ella te eh, eh, clava los ojos, eh, levanta su mano, te extiende la mano y, y es como que y te hace una sonrisa que tú te deshaces delante de ella. No puedes resistir no puede resistir cuando vamos a los negocios a cualquier parte eh, la gente que está en otras partes, en otro mundo aún con niños en los brazos y todo eh, le, pasar ella por delante tuyo es, es algo que te que te, que va más allá de lo, de lo común de lo, de lo que podemos nosotros decir o pensar sí y, y no falta la reencarnación de Enoch que mis hijos hablan todo el tiempo de él. Ahora, hace un rato estábamos armando la pileta y dice, mira, mamá, entramos todos, dice dentro de la pileta, dice, papá, mamá, yo, todo, Y Enoch, o sea, él siempre está presente en todas nuestras charlas, conversaciones. Eh, cuando armamos la cama, piensan y, y no queda lugar para Enoch, hay que comprar una cama más grande. Eh, porque dormimos todos juntos, estamos en una cama de seis plazas, todos así en una pieza, ya in, incómoda porque son las oficinas viejas que estamos viviendo, bajamos de la montaña hace muy poquitos meses y todavía no estamos instalados, pero felices completamente. Esa fue la historia de Mari. Néstor, ¿qué edad tienes ahora? Estoy abrazando a los setenta. ¿En cuántos países has vivido? Eh, en 23 naciones he estado. Uh, en el sur de Japón, en la ciudad de Kumamoto, arriba de Kyoto, Nara, Osaka, toda esa parte de arriba. En Japón tuve experiencias hermosas porque en los años, eh, seten, bueno, los, en los años 70 comencé a desarrollar esta fórmula inyectable. Eh, eh, y después ya fui avanzando y bajaban más información a la Tierra de cosas que los humanos necesitan tener y están usando hoy de uso público. Eh, eh, y, y en la Argentina presenté muchas patentes, oficialmente 54 patentes en 7 ciencias. Se me rechazaron por procedentes y maliciosas y. La reivindiqué en Tokio, Japón, y los japoneses me, me abrazaron y se las dejé a ellos. Me aprobaron 52 patentes, de las cuales no quiero regalía ni nada, porque son cosas que el padre me da para que baje. Y bueno, eh, muy interesante para la humanidad que se estén usando las cosas que he propuesto. Eh, después estuve en África, en, en Botswana después eh, pues en, en, en Alemania en la ciudad de y Colonia en todos los Estados Unidos en, en china en el 2003 con el virus del SARS, la neumonía típica me trasladaron porque yo tenía los laboratorios en el centro de Moscú Rusia uh, allí desarrollé eh, terminé en demostrar la eficacia de, de esa uh, sustancia inyectable que no puedo decir bien la palabra tú sabes que tenemos algunas coordenadas que no podemos hablar claramente, pero ustedes me entenderán. Eh, que se aplica en los seres humanos y hace que el sistema inmunológico, eh, el sistema linfático, haya mayores pulsaciones hasta convulsiones linfáticas. Eh, el éxito fue arrollador. Eh, empezamos a trabajar con virus. Eh, terminaron los chinos trasladándome a Beijing, China. A, a, a una larga historia, muy larga y aburrida, porque. Entonces, pero me dejó una familia muy rica. ¿Qué haces en San Marcos, en San Marcos eh, Sierra? ¿Qué estás haciendo allí? ¿Por no, qué yo estaba trabajando en el Hospital Wilson de Tel Aviv en los años 86, cuando me voy a visitar la tumba original de Jesús, la que está arriba de la terminal de ómnibus, no la que dicen otros que están en la otra parte. No hay nadie en ese lugar donde la tumba original de Jesús. Y entro, no había nadie. Me voy a la tumba original y me inclino. Y me dice, ah, construirás la gran pirámide. Comienza las obras el 23 de diciembre del 2003. 17 años después. Sabes que una cosa, sale, y to, para tu audiencia también. Los profetas, la diferencia que tenemos de, de todos los demás, es que hablamos con Dios, pero de una manera muy especial. Todos pueden hablar con Dios. Pero en el caso de los profetas, que no se hace se, se profeta, vengo del linaje de Moisés. No soy Moisés, fui Moisés, pero no soy Moisés. Reencarné, soy Néstor Santiago Corsi, el profeta Krop. Uh, vengo a cumplir misiones en la Tierra como en anteriores reencarnaciones que han pasado uh, sí me recuerdo con claridad cada cosa vivida principalmente al cruzar el desierto pero uh, miremos hacia adelante tenemos mucho para hacer y para contar y para compartir así que uh, y, uh, tú sabes que la diferencia que tenemos es que no podemos po podemos hablar con él de una manera directa y hay una línea de comunicación y esa línea de comunicación no puede tener ninguna interferencia. No deben haber temas religiosos, sectarios, políticos, económicos, personales, nada. Dios a mí me puede pedir lo que quiere y yo en las siete ciencias que me ocupo, que él me preparó y me instruyó. Eh, y le digo, cuando me pide algo, le digo, cuenta conmigo. Sin medir los riesgos ni consecuencias que me puede conducir, traer a la tierra algo nuevo. Y yo le puedo pedir a él lo que yo quisiera y él me lo concede. La vez pasada... Bueno, te termino de contar esto porque es importante que hago en San Marcos Cierres. Pero mejor contemos lo último que es interesante. Tú sabes que hace poco tiempo le digo, padre, ¿por qué tanta maldad? Dime, ¿por qué? ¿Es que no sabes lo que me contestó? Ellos están unidos. Ustedes no. Únanse. Únanse, me dijo, pero nunca le escuché la voz tan quebrada. Únanse. Me dejó... Tan triste su respuesta. Qué pedido difícil unirnos con los programas que traemos de otros tiempos. Me dice, hijo, es, fue tanta la maldad en la tierra que ordené construir el arca de Noé. Volvieron a ser el mal. Envié a mi hijo Jesucristo. Lo crucificaron. Les dejé un libro lleno de sabiduría para que se puedan conducir en la tierra los humanos. La llamada Biblia. No está por ningún lado el original. Lo han cambiado, modificado tantas veces. Cada uno lo hizo a su manera. Le dejé abundancia, más que abundancia en la tierra, para que no le faltase nada. Y me dijo, el 25,6% de la humanidad está muriendo de hambre. 25,6% de la humanidad muriendo de hambre. Hice que el cuerpo sea sano, fuerte. Viven enfermos. Bajaré el cielo a la tierra. Levanta tus ojos a los cielos. Haz una marca en el suelo. Hizo una X. Mira los cielos. Estaba muy nublado ese día y pude pasar en un estado... Trans entre la tierra y los cielos, y las estrellas eran tan grandes, tan hermosas. Y veo la constelación de Orión. Y me dice, baja el cielo la tierra, hijo, baja el cielo la tierra. Y a medida que bajaban las estrellas, se transformaban en pirámides. Y esas pirámides podía ver el color, la función de cada una, las medidas, todo, como bajan siempre el, los mensajes. No hay detalle que se olvide él de, de transmitirme para que yo pueda copiar todo eso. A través de las pirámides crearás un arco de luz vibracional. ¿Qué será para la sanación de las naciones? Manifestaré a través de las pirámides mi poder, mi gracia, mi bondad, mi gloria, mi magnificencia. Me conocerán como Rey de Reyes, Señor de Señores. Únelos. Construyelas para que puedan unirse. Estoy terminando la primera. Y ahora me pide el padre que baje, que saque una por mes. Es muy complejo bajar esas pirámides a la tierra, pero lo estoy haciendo realidad. En mi canal de YouTube, Revelaciones y Milagros, puedes ver las imágenes de lo que voy haciendo cada día en esas pirámides. Y le digo, padre, ¿con qué me sostendré para construirlas? Y me dijo, cultiva palmeras, diez mil palmeras. 10.000 palmeras, sí. Bueno, bien. Bueno, ahí podrás ver también en mi canal cómo marchan las palmeras y crecen de una manera sin igual. Algo similar sería el Arca de Noé. Invitando a todos a que puedan alcanzar esa plenitud de vida. El equilibrio que va a permitir en el cuerpo humano, mediante la desintoxicación, mediante la armonización, alcanzar la plenitud de vida abundante. Y vieses cómo se transmite esa vida, cómo se hace real esa vida. Y dijo el padre, además. Le han sacado a todos los alimentos lo más necesario e indispensable para la vida del ser humano, el magnesio. Le han sacado el bicarbonato. Le han sacado todo lo que el cuerpo humano necesita, pero sin la sal de la tierra, sin las sales de magnesio, no vivirán, no podrán vivir, hijo. Anúnciales esta buena nueva. Les falta magnesio a los alimentos. Ay, viese es los beneficios que trae el magnesio. Viese es los enormes beneficios que trae el cuerpo. ¿Sabes por qué, Ale? Porque el magnesio lo que hace es concentrar humedad en las glándulas de los intestinos para que los seres humanos puedan evacuar. Si tú no evacuas tres veces al día, el espíritu no reposa en ti. Y sin olor. Y han modificado en la tierra la posición original para evacuar, para eliminar las inmundicias del cuerpo. Uno de los problemas más grandes del planeta Tierra es que los inodoros son 10 centímetros más altos de lo que debieran ser. El ser humano no fue creado para evacuar cómodamente a la altura de una silla. Los residuos se juntan en el codo simoideo, no en el recto. Y ese es cuando los seres humanos le agregan a los alimentos el magnesio, lo que le sacó el hombre a los alimentos. ¿Cómo les cambia la vida? Tanto él ama a aquellos que no lo aman a él como a los que le amamos. Él trae una luz de esperanza para que el que quiera oír, oiga, el que quiera ver, vea y el que quiera hacer, que lo haga. Bueno, hablé demasiado, ahora hablen un poquito ustedes, me gustan las preguntas. Cuenta, cuéntame, ¿qué es ese bastón que llevas? Ah, este es mi bastón, el mismo que tenía cuando crucé el desierto en. Ya. No en otros tiempos. Sí, es mi. Tú sabes que una de las cosas que me pidió el padre, aquí en San Marcos Sierras, uh, estoy en las puertas de Ers Hay una ciudad, hay una entrada. De ro en roca, ya he llegado a los 38 metros de profundidad, atravesando ya el cuarto portal que sería la sala bautismal. Una cosa hermosa debajo de la tierra, hay escrituras en sus paredes, hay altares, muchas cosas. Hacía 10 años que no bajaba a esas profundidades porque el atentado del 2012, he tenido muchos atentados en mi vida y persecuciones y demás, pero es parte del camino. ¿no? Las tormentas y los huracanes eh, no, me, no me afligen ni me hacen debilitar, me hacen más fuerte. Así que eh, sé que para alcanzar la victoria hay que abrazar la derrota. Si tú no abrazas la derrota, no podrás alcanzar la victoria, por eso no todos alcanzan la victoria. Hay personas que le pican mosquito y se lamentan dos horas porque le un mosquito. Y nosotros, los gladiadores, eh, somos derribados de nuestros caballos, con nuestros sables y nuestros largueros, y nos levantamos aún quebrados y. Volvemos a subirnos de vuelta, no por caprichosos, sino porque tenemos una misión. Somos gladiadores, se nos preparó como gladiadores. Entonces, nada, muchas cosas han pasado, pero me sacaron el lugar, me llevaron a prisión, me despojaron de todo lo, 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 este lugar sagrado, ahora me lo devolvieron, estoy de vuelta activo, feliz, contento, en familia, avanzando. Y ahora estoy haciendo los preparativos para atravesar el lugar más importante en toda esta este templo que está sumergido en la tierra, que se llama la sala de la reina. Quinto portal, 38 metros de profundidad. Lo que estoy buscando es una sala mayor. Allí en la sala de la reina me espera una sorpresa. No sé cuál es, ni quiero saberla. Es una sorpresa. 38 metros de profundidad. Una vez que atraviese la sala de la reina, debo encontrar el acuífero que pasa por al lado de esas grandes salas que servirá como conductor de aire, y en la sala mayor que estaría a 48 metros de profundidad, eh, donde hay un túnel que se comunica con la montaña donde estuvimos tres años construyendo esa base de naves, recibiendo los, a los hermanos de las once de esas once naves del planeta Osiris. Es muy larga la historia. De acuerdo. Quería preguntarte, Néstor, eh, en estos momentos en Perú eh, hay una revuelta política muy importante. Eh, nos llegan las noticias de lo que está sucediendo en Argentina. Mm, ¿Quieres dejar algún mensaje de lo que está sucediendo, eh, lo que está viviendo mucha gente? Eh, en sus casas eh, a nivel económico aquí tenemos muy cerquita la guerra eh, alguna opinión o algo algún mensaje para para la gente que mire este video oh es terrible lo que está sucediendo no solamente aquí en Argentina podríamos decir que estamos en la gloria no hay rumores de guerras, no hay guerras, no hay heladas que te parten el alma. Hay buena energía de luz, de gas, de, de comida, de todo. Es una nación que nunca hemos tenido la oportunidad de tener eh, gobernantes que gobiernen pensando en el pueblo, pero bueno, es otro tema. Eh, pero lo que se viene ahora al. Sí tenemos que estar preparados y atentos, no solamente a Argentina, sino al mundo entero. Necesitamos estar preparados. Se viene la oscuridad. Vienen los peores días que ha conocido la humanidad en la Tierra. Y solo podremos sobrevivir aquellos que hemos preparado nuestros cuerpos para soportar y sobrellevar la locura que los humanos están derramando en la Tierra. Esta excavación que estoy aquí en el templo, en el Pozo de Luz, en San Marcos Sierras, en el Faro de Luz, en las puertas de Earth, estoy haciendo los preparativos para que 144 mil almas podamos puedan pasar o podamos, no lo sé todavía, pasar por ese lugar sagrado, que seremos protegidos, resguardados, mientras que aquellos jerarcas, grandes seres que quieren crear una nueva humanidad, están preparando sus búnkeres y sus lugares especiales para protegerse ellos, mientras que la humanidad se está desangrando. Ellos piensan cómo engrandecerse más. Esa es lo que Dios está tan dolido. Se vienen días tremendos. El magnesio, el bicarbonato, el agua, una alimentación moderada y sana nos hará fuertes. Evitemos. Evitemos aquellos alimentos, aquellos alimentos grasos. No pisemos el piso frío en ningún momento, ni siquiera con medias. Bebamos el agua necesaria, dos litros al día, para mantener el cuerpo hidratado y que pueda expulsar aquellas cosas que no, no deben quedar en el cuerpo. El magnesio nos hará fuerte porque recubre la célula. Dándole una protección especial para todo aquello, aquellos químicos, bacteriológicos, nucleares y demás que están preparando, se viene el terror. Tenemos que ser fuertes. Mantengamos la calma. La calma nos hará, podremos sobrellevarla si mantenemos la calma de otra manera no podremos estar es muy difícil poder expresar con palabras lo que ya se está viviendo en el mundo hoy y qué pasa con la qué gente difícil. que no pueda llegar a tu, a tu cueva a tu túnel cómo lo cómo lo llamas a, a tu lugar mira Estar, eh, eh, se calcula que eh, seremos 144 mil las almas, pero haz memoria un poquito del arca de Noé. Noé anunciaba también y había lugar para miles de personas si se quiere en su barca. ¿Cuántos oyeron? ¿Cuántos fueron los que.? Se prepararon y ayudaron a Noé para que pueda terminar de construir el arca. ¿Sabes por qué tardó 40 años? Porque tuvo que sembrar las semillas de los árboles que tuvo que acerrar con sus manos para construir el arca. Mientras que los vecinos, otros amigos y demás posiblemente hacían grandes asados o quemaban la madera que él necesitaba para esa construcción. ¿Piensas que hay diferencia hoy con los humanos? ¿Cuántos están dispuestos y preparados para el servicio? ¿Cuántos? Ojalá que seamos, no 144 mil, ocho mil millones de seres humanos, aunque sea el, 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 el 1%. Pero, ¿qué difícil es? Sea tan al egoísmo, sea tan a... A todo lo que es idolatría. Seres humanos que le hablan a las imágenes, que no respiran, que no hablan, que no comen, que no nadan, y le hablan. ¿Cómo le van a responder? Y algunos dicen que le responde. Entonces, si seguimos pensando de la manera que estamos pensando, ¿qué diferencia hay cuando subí a bajar las tablas de la ley en la tapa mesiánica y escucho ese alboroto que me, me me hizo en un momento llenar de alegría pensando que ya estaba Dios con ellos cuando yo bajaba y cuando me voy acercando no podía ver que estaban adorando, pensé que era Dios que estaba en medio de ellos, cuando me voy acercando veo algo brilloso, habían construido un becerro y adoraban un becerro que lo habían fundido ellos mismos. Se olvidaron de todo el amor, la gracia, la bondad, los milagros. ¿Te los puedo contar, los milagros? <coughs> ¿Cuánto ha cambiado la humanidad? ¿Saben que se les viene en la noche? Qué están haciendo? Te invita a un profeta y te dice: prepara tu cuerpo, desintoxícalo, manténlo lo más sano posible para que pueda resistir todas aquellas cosas que el hombre está creando para la destrucción. Porque no hay nada que baje del cielo que sea que haga daño a los seres humanos, ni siquiera a los animales, ni siquiera a las plantas. A los mares, a los océanos, a nada. Nos ama, Dios nos ama. ¿Estás preparado? ¿Cuánto estás listo? Aquí en Argentina vivimos en un paraíso. A pesar de la locura de nuestros gobiernos, de los precios del dólar y las cosas, vivimos en un paraíso. ¿Quieres venir a este paraíso? Aquí te recibimos. ¿Cuántos están dispuestos? Pocos, muy poquitos. Es un tiempo que debemos pensar y llamar a la reflexión. Prepárate porque vienen días oscuros. Y si estás preparado, preparada para ese encuentro glorioso, podrás resistir y ser fuerte ante la batalla y todo lo que el hombre quiera sembrar y sobrevivirás y seremos fuertes y podremos avanzar para mejorar cuántas cosas podemos mejorar en esta tierra son muchísimas muchas me gustan las preguntas no ves otro destino no hay posibilidad de otro de otro final mira esto no es un final. Hay que entender que no es un final. Si pudiésemos eh, pensar solamente en lo que a ver la reflexión de lo que estoy proponiendo anunciando, 1984 ya mis libros anunciaba todo lo que está sucediendo. Todo, 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 inclusive. Uh, tengo uh, la creación de una sustancia uh, natural para el cuerpo humano que uh, se llama el Elixir T23, que está autorizado por los, por los organismos de salud. Uh, y esa sustancia es el Elixir T23. T de elixir de vida, T de tiempo 23-2023. 1983-84. Estamos hablando del mismo tiempo que tardé para cruzar el desierto. 52 años me llevó la creación de esta sustancia inyectable que todavía no puedo eh, hacerla que en el mundo se esté dando para salvar tantas vidas y tantas otras cosas. No son días, son años. Esa esa sustancia está preparada para eh, de, que puede eliminar del organismo todas esas cosas que el hombre está creando, porque Dios ya sabía de antemano lo que el hombre iba a crear. No es el fin. Prepárate. Ve a tu médico y dile, doctor, quiero consumir magnesio en las comidas. ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo te va a decir que no? Imposible, es un mineral, es necesario para los huesos, es necesario para el sistema nervioso, es necesario para todo. Le puedo poner un poquito de bicarbonato también en el agua de las comidas o en mi plato de las comidas o tomarlo, pero ¿por qué no lo puede hacer? ¿Puede alterarme la presión? No le puede alterar la presión ni el magnesio ni el bicarbonato. Puedo tomar agua, debes tomar agua. Quiero evacuar tres veces al día. Eh, el doctor debe decirte, es natural, si tú evacúas te sentirás bien, estarás fuerte, estarás preparado. Si te dice que no evacúes tres veces al día, déjalo y busca un, ese es un médico, busca un doctor. El doctor siempre te va a recomendar para el bien. El médico medica. Recuerda que Jesús se enojó mucho con los médicos, pero no todos los médicos son iguales, hay muchos médicos que llegaron al doctorado, que se ocupan del bienestar, que no van a sumarse a todas estas locuras y tragedias que el hombre está creando, que fueron fuertes y valientes para enfrentar la realidad, que no se sumaron a todo lo que les quiso le quisieron dar para abultar sus bolsillos o sus recursos económicos. Oh, hay muchos hay, hay muchos. Hay muchos que Dios los guarde y los proteja y los, los bendiga ricamente. Vas a encontrar en el camino muchos de ellos. No es el fin. Es el principio de la victoria. Si logramos abrazar esta derrota que el hombre está provocando en la tierra, vamos a poder salir adelante. Recuerda lo que te dije al principio. Lo que compartí con todos ustedes, quien no abraza la derrota no puede continuar con la victoria. Prepárate, sí, para abrazar ese momento difícil. Es un tornado muy fuerte, pero ¿cuántos tornados hemos sobrevivido en la vida? Muchos. Y nos quedan muchos por delante. Falta mucho todavía. Primeramente, antes que llegue el fin, Dios va a hacer que su iglesia, que la iglesia de Cristo, esté unida. No los religiosos unidos. La iglesia de Cristo no es la religión. La iglesia de Cristo son aquellos que estamos en el camino de la luz buscando el bien para el otro, que estamos deseando el compartir, que estamos buscando la paz, que hablamos la verdad. Y tantas cosas más. Que consolamos a los que están enfermos y les traemos medicina para que puedan ser sanados. Porque el cuerpo no se enferma sin que el alma sea abatida. ¿Escuchaste? No se enferma el cuerpo. Primero, se enferma el alma. No debes pensar primeramente en lo espiritual. Primero está lo carnal, después lo espiritual. ¿Y qué es eso? Primero prepara tu cuerpo, desecha de tu cuerpo todo lo que carga negativo, deja, el magnesio te hará que puedas eliminar todo eso, cambiarte el estado de ánimo, todo, desecha todo. Y después viene lo espiritual, porque el espíritu no reposa en un cuerpo humano que está intoxicado. No hay manera. Mira. Tengo 14 libros escritos, creo que hay más. Mari me está descubriendo muchas cosas. Libros que escribí con las máquinas, ¿te acuerdas las máquinas Olivetti esas de tecla? Que taca, 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 taca. Con papel de esa hoja grande, color amarillo. Ni punto, ni coma, nada. Le pasaba nomás, bueno, Mari se está tomando el trabajo de, de, de recuperarme esos libros. Ya tengo un, un, varios de ellos ya recuperados. Puedes pedirlo, te lo mandamos a voluntad, tú mandas lo que quieras para la misión. Eh, pero he dejado muchas enseñanzas en los libros también. Vale la pena, vale la pena tenerlo en cuenta. Muchas cosas que hará que, que puedas estar bien, bien. ¿No es el fin? que quieran leer esos libros, ¿a dónde tienen que escribir? A nuestro, canal de YouTube, nuestro canal de YouTube Tienes toda la información: Revelaciones y Milagros. Sí. Y ahí puedes pedir alguno de los libros, te lo mandamos por online y después tú mandas algo si quieres. Si no, igual lo compartimos. La Hora del Profeta es. Eh, arroba, ¿Para que Mari? ¿ves? ¿Que ¿Mari, escuchas? Ahí me está diciendo. Gracias, Mari. La Hora del Profeta. Arroba gmail.com. Ese es el correo electrónico. Y mi canal de YouTube es Revelaciones y Milagros. Si no estaba ella para decirme eso, yo no sé nada de eso. <laughs> eh, quería preguntar, Néstor, antes de que nos despidamos: eh, ¿has tenido contacto con extraterrestres? Mira, eh, en la montaña estábamos eh, primeramente, sí, he tenido contactos, eh, recibimos 11 naves en nuestro aeropuerto arriba en la montaña, frente a la, al Uritorco, eh, en una eh, superficie de 369 hectáreas. Curiosamente, la clave de Tesla, en el 369, está la clave de la Tierra y el universo. Vaya casualidad. Eh, en ese lugar, en una de las montañas puntualmente, tuve que construir eh, con mis manos una base electromagnética eh, de 13 metros de diámetro, 105 metros de circunferencia, elevada sobre la montaña con pircas de montaña. Eh, sobre una base de una lonja de cuarzo que pasa por esa montaña. Y en esa pista enorme, eh, cóncava, o sea, va así en bajo hacia el centro, le puse 11 anillos de agua en bidones y cuarzo. Eh, el cuarzo genera impulsos eléctricos, por eso funciona un reloj. El agua, el sol y la luna le dan mayores impulsos, mayor intensidad, mayor frecuencias eléctricas esos impulsos eléctricos en esa pista gigante arriba en la montaña. Uh, en el centro uh, puse un, una bola enorme de dos metros de altura donde tejí 25 mil botellas de plástico. Esa bola se llama un campo neutro y Dios me ordenó cubrirla con 4.100 imanes de neodimio de las viejas CPU en desecho. Reventé más de 20.000 discos rígidos para eso. Esa enorme bola llamado diamante, en mi canal de YouTube, Revelaciones y Milagros van a poder verla, y la pista también y todo lo demás, uh, la puse en el centro, esa, esa bola, ese diamante. Entonces chocaban dos energías completamente opuestas, eléctrica-magnética. El impacto de esas dos energías creaban un campo electromagnético. Las naves son campos magnéticos eh, que no pueden descender a la Tierra porque se desestabilizan, ya que la Tierra es un campo magnético también. Y de esta manera, en esa, en ese, en esa pista, en ese primer aeropuerto de naves que se construyó en la Tierra, eh, las naves podían venir y descender sin ninguna interferencia. Y el padre me pidió, hijo... Llegarán 11 naves del planeta Osiris con ingenieros especializados para el desarme de armas. En la Tierra, la Tierra está cubierta por unos pequeños dispositivos que generan tornados, huracanes, tifones, incendios, pestes, sequías, terremotos y todo lo que se te ocurra. Pero Argentina no será destruida porque Argentina es la gran samaritana. Recibe a esas once naves. Mantén en silencio lo más que puedas. Bríndales todo lo que necesiten. Hemos estado con ellos. Y cuando quieras, compartimos lo del planeta Osiris. ¿Por qué ese lugar que no está al alcance de los ojos humanos? a igual que los otros dos planetas más. En total son tres planetas similares a la Tierra que están en órbita, no visibles a los ojos humanos, donde Dios está derramando y protegiendo a los suyos. Hemos cumplido esa misión, nos llevó tres años. Imagínate a Mari con dos bebés, la pancita esperando al otro profeta sin luz, en el medio de la montaña, con las bestias del monte, con los pumas, con los animales salvajes, con vacas salvajes. Viese, algunos dicen, oh, un puma, un tigre, qué terrible. Pero cuando tú te encuentras en el monte con una vaca salvaje, no sabes si prefieres dos leones o una vaca. Bajar al, al, al río para juntar agua de, para tomar calentar el agua con leña para bañarnos. ¿Tú te piensas que esa mujer se ha quejado? ¿Tú te piensas que en algún momento dejó de sonreír? Habla con mis niños, tienen seis años ahora, cuatro años. Eh, pregúntale las experiencias vividas en el lugar, cuando tuvimos que pelear con esas dos enormes cascabeles. Cuando teníamos que dejar paso a los pumas que bajen a tomar agua del lugar donde nosotros tomábamos, ¿sabes quién lo hace eso? Solo aquel que lo ha vivido, que trae dentro de sus, de su genes, de su, de su ser, el espíritu de otras vidas que hemos vivido. Para nosotros no fue un sacrificio estar en el medio, en medio del monte. Ni haber estado para mí en los años 70 en el Amazonas. Oh, el Amazonas. ¿Tú te piensas que es fácil vivir ahí? No, puedo contarte tantas historias que te harían sentir terror. Y no podrías creerla inclusive. No, por eso no las cuento, porque los seres humanos creen lo que les dice mucho la televisión o algunas cosas, pero... Ni la imaginación humana no puede llegar a percibir eh, cómo puede un ser humano enfrentarse con dos panteras negras. Imposible. O lo que es una vaca, como te decía, una vaca salvaje. que digo, ay, la vaquita. No, miércoles. No sé con cuál de los dos corro más rápido, si con dos pumas, dos tigres o una vaca salvaje. O la experiencia que se acerca una nave, que bajen los hermanos y que veas cómo descienden y cómo están y cómo puedes compartir con ellos. ¿Crees que es fácil? Pero nosotros no hacemos las cosas para agradar a los seres humanos. Nuestra misión es agradar a Dios en todo lo que nos pide. Bendito aquel que puede escuchar la palabra de un profeta. Creed en sus profetas y seréis si sanados. Creed en sus profetas y seréis si prosperados. Y sabes cómo sabes cuando es un profeta verdadero y un profeta que no es verdadero, porque solo por sus obras los conoceréis, ya que la fe sin obras es muerta. No hay tiempo de palabras. Yo no recibo a personas que hablan solamente. Quiero ver sus manos, quiero ver su trabajo y quiero ver la misión es que Dios le encomendó en la tierra. Ahora todo el mundo es distraído, que vienen, que dicen que son reencarnaciones de este, reencarnaciones de aquel, pero nadie hace nada. ¿Tienes alguna solución para calmar las guerras? ¿No las tienes? Yo sí. ¿Tienes alguna solución para liberar a los seres humanos de esa enfermedad que a todos los está arrasando ahora que empieza con SEA? ¿Tiene? No, no tienes. Yo sí te puedo decir cómo puedes prevenirme y cómo puedes salir de esa terrible enfermedad. ¿Tienes alguna salida y solución para el sistema de combustible en la Tierra? ¿Para cambiar el petróleo por otra energía? Yo sí tengo el gas solar que el padre me reveló, que no me quieren escuchar desde los años 80, que bajé los planos, el diseño y todo lo demás. ¿Quieres escuchar y saber por qué en la Tierra las lluvias están cada vez más alejadas y no llueve en muchas partes y cambia la temperatura y demás? Sí, por grandes desastres que el hombre crea, pero ¿cuáles son los puntos principales? Te los cuento. Los techos de chapa y los techos de membrana, al igual que las pantallas eólicas, producen un efecto incandescente quemando la humedad de la atmósfera, punto principal de las grandes sequías y los grandes desastres ecológicos que está causando, llevándose a cabo en la Tierra. Dime, ¿qué quieres escuchar? ¿Sistemas nuevos de combustión? ¿Sistemas nuevos de, de todo? ¿Quieres hablar de enfermedades? ¿De todas las enfermedades? Todas. Diabetes, depresión, esclerosis, Parkinson, todo. ¿Tú piensas que alguna de esas enfermedades Dios la bajó a la tierra? Ninguna. Y todavía en su amor y su misericordia a través de sus profetas baja y les dice, mira, el problema es este, el problema es que hacen esto, el problema de aquello, pero estamos hablando de farmacología y cuando tú tocas los intereses de esa fuerza, mmm, cuídate mucho. ¿Me entiendes? Ale, ¿cuál es el tema? Y Néstor, Podemos hablar muchas cosas. Para terminar cosas esta, esta entrevista, eh, te quería hacer una última pregunta. Si otra vez vieras al padre y te pregunta qué necesitas, ¿qué le dirías ahora? ¡Ay, nunca me preguntaron eso! Menos mal, porque así puedo tener algo distinto de ti. Pero, ¿sabe lo que le diría? Yo, quizás hoy. Padre, ¿cómo puedo hacer para que ellos crean? Dime, Padre, ¿por qué no creen con todo lo que tú me has dado para que les dé a los humanos en la tierra y que tengan en sus manos salud, bienestar, abundancia, paz y todo lo demás? Dime, Padre, ¿cómo puedo hacer para convencerlos? Nunca me habían hecho esta pregunta. Y hasta yo me sorprendo de lo que le estoy pidiendo al Padre en este momento. Y yo sé que me oye también. Y quizás que tú y tu gente sean instrumentos que Dios hoy me pone por delante para que puedan expandir esta noticia. Tú la puedes recibir, la puedes tomar con benevolencia y decir: Esto me gusta, qué lindo. No, no, yo no quiero que me digas qué lindas palabras. Yo quiero que te sumes. Y si no lo haces tú, envía a los demás a tus contactos, suscríbete, vamos, muévete, no te quedes en el lugar donde estás durmiendo, porque el tiempo ha llegado, la hora y el día ha llegado. Desde el 1980-78, un poquito más atrás, vengo anunciando todo lo que está sucediendo. Ya anuncié el tiempo. Es el 23, que en uno de mis productos está registrado oficialmente y dice desde ese entonces el 23. No hay error de cálculo porque yo no, no me creo profeta, soy un profeta, preparado, instruido por Dios para traer luz, gracia, paz a la tierra. Por eso estoy compartiendo contigo este mensaje. Y ojalá que tanto tú como toda tu gente se puedan sumar a expandir esta noticia. Mira, trata de escuchar lo que el presidente Biden dio en conferencia de prensa el 12 de septiembre. Yo te mando la nota que necesito hacerle llegar a ese, a ese ser sobre esa propuesta que le está haciendo. En una conferencia de prensa, 12 de septiembre del... De este año, el presidente dio una nota muy importante al mundo que busca esa medicina, dile que la tengo, que se la doy gratuitamente a él y al mundo para que la puedan tener. Si tienes la posibilidad de llegar al Santo Padre, dile que me conteste las cartas que le mando y que le dejé en, en el Vaticano que me conteste las cartas. Si tienes la posibilidad de encontrarte o de que te escuchen algunos de los tantos embajadores en todas las, de todas las naciones, diles por qué no contestan las palabras que les manda, las cartas que les manda un profeta para traer solución a los problemas. ¿Cuál es la razón? Cada uno cosechará lo que sembró en la vida. No vayas a pensar que estoy aquí, estoy tratando de expandir esta noticia al mundo, porque es por medio de eh, sus profetas que Dios se puede manifestar y traer a la humanidad estos, estas respuestas que están todos esperando. Está todo creado, todo desarrollado. Por eso les dije anteriormente. Cuando le pregunté, padre, ¿por qué tanta maldad en la tierra? Lo que me respondió el padre fue, ellos están unidos, ustedes no. Únanse, únanse una y otra vez, me sigue diciendo, únanse, date prisa, hijo, me dice, date prisa, date prisa. No me alcanza la noche para poder dormir un ratito, aunque sea, y poder seguir avanzando y compartir estas buenas nuevas con todos gracias Ale gracias a ti que Dios Padre nuestro Señor te derrame sobre ti y sobre toda tu gente que hay muchas personas que te quieren y te siguen recién me he enterado de ti me gusta lo que haces y si quieres que te aporte información de la que quieras tanto en privado como cuenta conmigo porque muchas. para eso estoy en la tierra muchas gracias muy amable. Y prepara. Muy dile, dile a tu gente que preparen preguntas y, y hazlas. Con gusto. Muy bien. Será un placer. Bueno. Beso grande. Hasta pronto. Para Mari y para ti. Chau. Gracias. Gracias. Chao. Hasta pronto a todos. Chao, chao.